Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good Yes. evening. Good Yes. evening. Good evening. Good evening. Nice. Welcome. Appreciate your time and your cameras. Good evening. Welcome, everyone. So we are in the middle of the week, right? In real, but it's like almost the last day, right, for the week in this case for us, right, because tomorrow will be the last one. So Teacher, let's start. yo voy en el transporte, por eso no he encendido la cámara. Okay, so nice, Cecilia, no problem, no problem. So let's see the rest. Please turn on your cameras, make sure you have full name, right? Acuérdese siempre, tiene que validar que su nombre esté escrito correctamente en la plataforma, right? So, nice. Welcome. Thank you for your cameras. Okay. Let's start. This is the section number 11, right? So, hoy es la sesión 11 de las 16. Imagínense, ya nos van quedando pocas, pocas, pocas sections, right? So, nice. Let's start. Let's see, let's see, let's see. Mauricio Javier, how are you, Mauricio? Thanks, teacher. I'm fine. Perfect. Tired? You are Tired, fine. but yes, tired, but fine. Okay, so it's probably, yeah, right? It's the case for everyone. A little bit tired, but nice. Okay, right? Ready for the class. Nice. Let's see, what about you, Natalie Andrea? Oh my goodness, bless you, Natalie Andrea. Justo cuando le pregunto. Sorry. So, Natalie Andrea, how are you? No se le escucha, Natalie. ¿Hable? No. Verifique su micrófono. Ajá, creo que le está dando un problema. No se preocupe. So, let's see, Damaris Ivania, what about you, Damaris? How you feel today? Ajá, Damaris. No recuerdo cómo se dice. El que no recuerda. El nombre del día, ¿verdad? No, listen, Bueno. listen, listen, listen to the question. How you feel? So, how are you? How you feel today? Ah, ¿cómo estoy? ¿Así? Remember, this is the question for every single day. Todos los días revisamos esta pregunta. No tiene que haber nadie que no me la capte. Todos los días le damos a esta question, right? Ajá, Damaris Ivania, tell us. I'm very well. Perfect, okay, you are very well. You are very well. Nice. Let's see. Davis, Vladimir, welcome. Nice to see you. Okay, so tell us, Vladimir, what is a today date? What is today date? Today is Wednesday, October 11, 2023. Perfect, nice, 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 nice. Yes, today is Wednesday, right? La pronunciación, Wednesday, Wednesday. Okay, Wednesday, October 11th, 2023. Okay, perfect. Nice. Let's see, let's see. Carla Noemí. Hoy le vamos a preguntar temprano a Carla para no dejarla de último. Vamos a ver, Carla Noemí. Tell us any sentence. Revisen, todo esto tienen que tener ahí sus apuntes, ¿verdad? De todos los días. So, Carla Noemí, tell us a sentence using a preposition. Las preposiciones. Ay, se me han perdido. Busque, busque, por ahí tiene que estar. Aquí está.
La pregunta o la respuesta, ¿verdad? The clocks are on the hall. One more time, Carla Noemí. No me vaya a decir la misma, Carla Noemí. No. Creo que ayer eso le pregunté, ¿verdad? Por eso yo le ¿Y pregunté. por qué le pregunté otra vez lo mismo? No sé, ahorita se me vino a la mente que eso le pregunté ayer. Hoy busqué otra, busqué otra. Yo ya he hecho pregunta y respuesta, así que le va a las dos. We are the Crocs. ¿Dónde están mis Crocs? ¿Dónde están los Crocs? Entonces, y yo puse. Where are my crops? Crocs are on the hall. Mis Crocs, los Crocs están. Ya, no, no traduzca, no traduzca, le captamos perfectamente, Carla. My crops are on the hall. Okay, yay, Carla, good job, nice, me gusta su oración, muy bien. Vamos a ver, Israel Amilcar, ayer casi no le preguntamos a Israel Amilcar. Hoy la vamos a aprovechar. So, Israel Amilcar, any sentence using a preposition. Cualquier preposición, cualquier oración. The box, no, perdón, the books behind to the chair. Y el verbo to be, Amílcar, ¿dónde me lo deja? Sí, Léala sí. nuevamente. The books is to beha is behind to the chair. Vaya, vaya, Israel. ¿Cuántos libros son? ¿Uno, dos, o tres, o cuatro? ¿Cuántos libros son? Uno. Uno. Ah, entonces no diga the books, solo diga the book. Porque cuando le pone la S, es más de uno. Vaya, dígamelo nuevamente, Israel, please. The book is behind to the chair. Perfect. The book is behind the chair. El tuyo no lo necesita. The Okay. book is behind the Una chair. Nice. pregunta, ¿cuándo se usa el tú y cuándo no se usa? Porque estoy en eso. Bye. Lo que pasa es que ahí está redundando. Yo entiendo, ¿verdad? Que a veces uno quiere traducir del español al inglés, ¿verdad? El libro está atrás de la silla, por Ajá, ejemplo. ajá. Pero ahí, si yo lo traduzco textual, que yo lo estoy pasando de español a inglés, ahí es donde agrego esa preposición, pero en realidad en inglés yo no la necesito. Solamente digo, the book is behind the chair, and that's it. El tú está como redundando, está de más. O sea, esa yo lo voy a ocupar como una preposición. No digo que nunca lo voy a ocupar, claro que Ajá. sí. Pero en este caso, en esta oración, le está sobrando, ¿verdad? Está de más, Okay, ¿verdad? entonces. Ahora, si yo lo traduzco, tiene sentido, ¿verdad? El libro está atrás de la silla. Ok, but that is just behind the chair. Ok, nice. Más adelante van a ir aprendiendo en qué momento yo voy a meter ese tipo de preposiciones, pero en la gran mayoría en inglés. Es simple, en español es que tenemos más artículos y todo eso, ¿verdad? Nice. Vamos a ver. Audelia Concepción, welcome, Audelia. Nice to see you. Let's see, Thank Audelia you. Concepción, tell us a question with the verb be. ¿Se acuerdan del verbo to be? Solo hemos venido y ya basta burro yo con eso, pero es lo que hay que aprender. Con Deme el una verbo to be. question, with the verb be. Is she the sister? Is she? Your sister? Ah, good job. Is she your sister? Nice. Perfect. Nice, Audelia. Let's see. Thank you. Next. Vamos a ver, ayer empezamos, hoy vamos a seguir viendo eso, pero ayer mencionamos WH questions, ¿se acuerdan?
WH questions. Vamos a ver, José Ovidio, ¿de qué se acuerda usted cuando decimos WH questions? Regularmente todo que lleva WH son preguntas, ¿verdad? De por qué, a quién, cuándo, cómo, etc. Perfect, perfect, Ovidio. En inglés, ahí lo único que en inglés, pero la idea la tiene, Ovidio. Good. So, WH questions. We mentioned that they are called WH because they start with a WH. Se llaman así porque la mayoría empieza con WH. Y son para hacer questions. Dijimos que también estas se conocen o se llaman como WH questions. ¿Ok? O information questions. Así se llaman. Les dicen WH questions o les dicen information questions. ¿Ok? Que básicamente son preguntas informativas, preguntas de información. Porque a comparación de las yes, no questions, ¿se acuerda que mencionamos que a comparación de las yes, no questions, la respuesta en la yes, no question va a ser sí o no? Yes, no, yes, no, no, yes. So, no da una mayor explicación. ¿Estudió? Sí. ¿Comió? No. Right? So, así, es una pregunta sencilla, una respuesta de un sí o un no, y usted me está contestando. La WH question, no, la WH question es information question. Esta me pide más información, esta me pide que yo diga qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con quién, para qué, y todo eso, ¿verdad? Es lo que mencionamos, right? So, those are the WH, right, or information questions. Vamos a ver, Alison Shaley, which WH question did you remember? ¿De cuál WH se acuerda usted que nos pueda dar un ejemplo, an example of a WH? Where are you from? Perfect. Where are you from? Where are you from? I'm from El Salvador, right? Where are you from? Nice. Let's see, Lorena Jasmine, tell us another example, otra pregunta que lleve una WH question. When is your birthday? Perfect. When is your birthday? Nice, nice, nice. José Guillermo, nice. Another example of a WH. Ya mencionaron where and when. ¿Cuál otro recuerda usted? ¿Cuál? Okay, el which dijimos que es cuando yo tengo opciones, que yo tengo que decidir. Which is your favorite color, right? Hay un montón de colores, usted tiene que decir cuál es su color favorito. Which is your favorite color, right? Nice. Okay, perfect. Estamos bastante bien, bastante, bastante bien este día. Bien, tengo que pasar el attendance, okay? So, denme un segundo aquí. Y like always, right? So, usted me indica si está presente. Dijimos que era Wednesday 11, right? Deje mirar aquí. Okay, so please let me know if you are here. So, Alison Shaley, ya hasta le preguntamos. Ana Maricela. Present. Nice. Anabel Monge, por ahí la vi ya. Present. Nice. Audelia, ahí está también. Present, teacher. Nice. Cecilia Victoria, no la he visto. Present. Okay. Present. No me ha activado la cámara, por eso es que no la he visto. Que voy en el transporte, dicho. Ok, ok. Damaris, Ivania, por eso es que sí la vi. Present. Nice. Ya, si hasta ya le preguntamos. Vladimir Davis, ahí está también. Presta. Ok, ella ya no.
Emeline, Emeline, Yvette, no, no vino, Eric Oswaldo, parece que ya lo vi. Present teacher, I'm here. Nice, Erica Daniela. It's me. Nice, Erica. Emily ahí está contestando, teacher, ahí está escribiendo. Chat. Bueno, ya lo vamos. Thank you, ya lo vamos a revisar. Gabriela María. Present. Nice, Gabriela. Guadalupe del Carmen. Present. Nice. Y Dalma, Sarah E. Present. Ingrid Tatiana. Ingrid Tatiana. No. Let's see. Israel Amilcar. Present. Nice. José Guillermo también. Present. José Ovidio, ahí está. Present. Karen Alejandra. I'm here. Okay, Alejandra. Carla Noemi. It's nice. Carla. Nice. Katie Isela. Present. Nice. Ya la había visto Katie también. Lorena Jasmine también. Ahí está. Present. Nice. Margaret Isabel. Present, miss. Nice, Margaret. Marielos Elizabeth. It's me. Nice. Mauricio Javier. Present. Nice, Mauricio. Ahí está. Natalie Andrea. Present. Nice. And that's it. Bien, vamos a mirar aquí el chat. ¿Qué es lo que nos ha contestado? Emeline Yvette. ¿Dónde está Emeline? Vamos a ver qué extraño que no le funciona el audio. ¿Ya lo verificó? Trate ahí de ver qué es lo que le está pasando. Deje ver dónde. Ahí está, ya ve que sí funciona. Vaya, Emeline, quiero ver. Ajá, Emeline, ¿qué le pasó ayer? Lluvia, dice. Bien, so acordémonos de la attendance, right? Very, very important. Que usted no falte nada. So, déjeme share the screen. Esta cosa me sacó de todo. Me cerró aquí, pero aquí está ya. So, let's see. Prepositions. That's what we have. Negative statements. WH. Numbers. Por aquí nos quedamos, right? So, we mentioned the WH, right? So, se mencionó los WH, right? So, look at the examples that we have right here. It says, what's your name? So, esto ya lo vimos, right? Where are you from? How are you today? Mire lo que yo le pregunto todos los días. How are you today? Cuando yo le digo, who's that? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quién es? De persona. Who? De persona. Oh, it's my brother. Es mi hermano. How old is he? ¿Cuántos años tiene él? Ah, he's 21. What's he like? Esta pregunta, mire, si puede, anótela, porque esta pregunta muchas veces llegamos allá a otros niveles y no la captamos, o sea, no entendemos qué es lo que yo le estoy preguntando. Si yo le digo a usted, what's he like? ¿Qué entiende usted? ¿Qué cree usted? Vean ahí la respuesta, dice, it's very nice. Si yo le digo a usted la pregunta.
Yo le entiendo que es como, ¿cómo es él? ¿Cómo está él? ¿Quién más? Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Qué le gusta a él? Siento yo que es como, están preguntando de cómo es la persona o cómo es el objeto. Excelente. Muy bien, Karen Alejandra. Ya ven, por eso es bueno aclarar. Porque yo tiendo a pensar que me están preguntando que qué le gusta a él, pero no, no es esa la pregunta. Si yo le digo, what is he like? Le estoy preguntando que cómo es él, si es alto, si es enojado, si es gordo, si es bajo, si es una descripción de la persona. No, ¿qué es lo que le gusta? Si yo le digo a usted, what's your mom? What's your mother like? No me vaya a decir, ah, es que a mi mamá le gustan las verduras. No, yo no le estoy preguntando que qué le gusta a su mamá. Le estoy preguntando que cómo es ella, que me describa. Cuando usted describe, puede ser rasgos físicos o de sentimiento, ¿verdad? Algo que no se mira. Ah, mire, ella es bien amigable. Mire, bien enojada. ¿Verdad? So, eso es lo que usted va a contestar. Mire aquí el answer, it says, ah, it's very nice, él es súper buena onda, ¿ok? What's he like? ¿Ok? So, what's your mom like? Oh, she's a tall woman, she's very friendly, she's very talkative, ¿ok? So, acuérdese de esto, por eso le digo, tome nota. Porque a veces llegamos allá a otros niveles y le preguntan, hey, what's your brother like? Ah, he likes potatoes, dice usted. Y no, es que no le están preguntando qué le gusta a él, que cómo es él. Y usted puede describir, vuelvo y repito, rasgos físicos o rasgos de emoción, de sentimiento, de cosas personales, right? Ah, él es... trabajador, it's really hardworking. Diga, Otelia. Usted dice que ahí es para describir rasgos físicos o sentimentales, podemos decirlo. Uh-huh. Pero ¿cómo vamos a saber que nos están preguntando algo sentimental o algo físico? But aquí abarca los dos, ¿ok? Lo que yo quiero que entienda es quizás cómo yo voy a identificar la pregunta, porque si yo le digo a usted, let's see. What's, pero bueno, pero es que sería en otro contexto que yo de verdad le pregunte que qué le gusta a él. El like aquí no forma parte de un verbo. El like aquí está funcionando como un objeto directo. El verbo aquí es el verbo to be, it's. Ahora, si yo ocupo este like como verbo, ahí sí. ¿Verdad? Yo le estoy diciendo que qué le gusta. Como que yo le diga, do you like coffee? Mire, ahí sí, yo le estoy preguntando que si a usted le gusta el café. Pero oiga, el do, el auxiliar, like es el verbo. Do you like coffee? Ahí sí. Ah, usted me va a decir, yes, I do. I like coffee. Pero ahora yo le digo, what does your sister like? Mire, like lo dejo ahí al final como objeto directo. Entonces ahí yo identifico que el verbo es el verbo to be, aquí is. ¿Ok? Y el like, no, usted busca en un diccionario, like no es solo verbo, es un adjetivo también. Va a depender de la posición en la que esté dentro de la oración o pregunta en este caso. ¿Ok? Y cuando le digan, what's your brother, your mom, loco, quien sea, like, y el like se lo dan ahí al final, acuérdese que me están pidiendo que describa. Y ahí usted puede ya sea decir algo físico o algo de sentimientos, porque mire aquí dice, it's very nice. Y aquí vean esta otra, mire, aquí dice, what's Rio like? ¿Qué es Rio? Rio de Janeiro, right, el país. ¿Ok? Entonces aquí no le están preguntando que qué le gusta a Río, no, que cómo es Río, y mire la respuesta, it's very beautiful, so es un lugar bonito, es muy bonito, ¿ok? So, that's the difference, right? Siempre usted tiene que ver la posición del verbo principal de la pregunta, right?
So, okay. Nice. Creo que más o menos. Hasta mañana le voy a preguntar what's your mom like y no me va a decir que le gusta el café. Oita. Sino, ¿cómo okay. es ella, verdad? Perfect. ¿Cómo es? Nice. Let's see. Who are they? ¿Quiénes son ellos, right? Oh, they are my classmates. Where are they from? ¿De dónde son? They are from Rio. What's Rio like? ¿Cómo es ese lugar Rio? Ah, it's muy bonito, right? It's very beautiful. Igual, aquí el who se puede ocupar con apóstrofe, right? So, con la contraction. Yo puedo decirle, who's your sister? ¿Quién es su hermana? O, who is your sister, right? So, cualquiera de las dos opciones ahí son válidas. Bien, vamos a ver si captamos la idea. Vamos a tratar de completar este ejercicio. Le voy a tomar una captura acá rápidamente. Siempre me gusta enviar porque en teoría yo asumo que usted tiene el manual ahí a la mano, ¿verdad? En sus manos en la clase, pero si por a veces motivo no lo tienen o a veces lo tienen en el teléfono, ¿verdad? Y están ahorita tal vez en la llamada en el teléfono, pues siempre les comparto ahí en el WhatsApp para que tengan la imagen del ejercicio que vamos a hacer. So, I'm going to create the groups like always, right? Rápidamente vamos a crear tres grupitos, usted ya sabe, llega a su grupo, pum, empezamos a trabajar, compañeros, buenas noches, ¿qué hacemos? ¿Verdad? No hay que esperar que hable fulano, sutano, ustedes sin miedo al éxito, empiece, vaya, compañeros, la uno, ¿qué ponemos? ¿Qué hacemos? Todas son WH, ok, usted va a completar el ejercicio con WH questions, ok, ahí dice la indicación, complete the conversations with WH, ok, tiene que validar, tiene que ver cuál es el WH question que le corresponde, deje ver a dónde está el grupo, aquí está, so, ahí le vamos a enviar en este momento de same story, right? No hay una hora para completar esto, 4 o 5 minutos máximo. Y regresamos aquí a la main room y empezamos a validar las answers, right? So, ready? ¿Está clara la indicación? Yep. Yes. Sure. Okay, so let me open the rooms.
Hola. Okay. So, welcome back. Hola, hola. Quedaron ahí cortados en un grupo, creo yo. Estaban, no habían terminado. But anyway, right. Ay, so, que me saca. Teacher. Sí, yo no sé qué le pasa. Y Dalma Sarah E siempre se queda ahí connecting, connecting. So I don't know what happened with your internet connection. So probablemente es porque usted va en el transporte, creo yo. Entonces pueda que no le dé la estabilidad ahí. So let's see, let's check the answers, okay? Tenemos que sacar todas buenas. Vamos a ver a los que no les hemos preguntado este día. Espérenme aquí esta cuestión. Vamos, ok, WH questions, so, son como cuatro mini conversations. So, Katie y Isela, you are letter 8, and let's see, Anabel Monge, B, letter B, ok, so, go ahead. Ok, look, who's that? Oh, he's a new student. Continue. Uh-huh. Continue. Ahí sigue la conversación. ¿Cómo, cómo, cómo? Uh-huh. Katie, Katie, creo que usted está. What is your name? Le pregunté. Ok, va, terminemos, ya lo vamos a revisar. Continue. I think his name is Xin Hyu. Uh-huh. Continue. Where is from? He is from China. Uh-huh. Ok, so, nice. Let's see, acordémonos, usted tiene que mirar. En algunas está como la respuesta, ¿verdad? Entonces yo tengo que mirar la respuesta para saber qué le voy a preguntar, ¿no? Si imagínense que ahí dice que él es de Japón, no le voy a preguntar, mire, ¿cuántos años tiene, verdad? Sino que tengo que preguntar que de dónde es, ¿ok? Igual, usted tiene que tener cuidado en los sujetos, ¿verdad? Si en la respuesta dice, él se llama Chepito, no voy a preguntar, mire, ¿cómo se llama ella? Es él, ¿verdad? Esos son los detallitos que usted tiene que mirar. Ya los sujetos usted ya se los puede, ¿ok? Si ahí la pregunta dice, él se llama, so, ¿cómo se llama él? ¿Verdad? En español, ¿verdad? Se fuerce español. So, veamos, it says, look, who's that? Mira, ¿quién es? ¿Verdad? Who's that? Oh, he's a new student, es un nuevo estudiante. Mire la respuesta, I think his name is Xian Q. Olviden la pronunciación del nombre, ¿verdad? Es una persona de China, right? So, la pregunta sería, what is his name? ¿Cuál es el nombre de él? No, what is your, porque no le están preguntando el nombre a usted. Le están preguntando que cuál es el nombre de esta persona, nuevo student, right? So, what is his name? Oh, I think his name is Xin Q. Xin Q? Where is he from? ¿De dónde es él? Si usted me pone, where are you from? I'm from El Salvador, le voy a decir, porque yo, ok, pero usted tiene que preguntar ahí. ¿De dónde es él, right? Oh, where is he from? Oh, he's from China. Okay, nice. Veamos. The second one, Eric Oswaldo. You are letter 8 and Marielos, Elizabeth. You are letter B. So, let's see. Serhat, where are you from? What is Istanbul like? Letter B, sorry. Okay, sorry, mm-hmm, sorry. Mm-hmm. I am from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like?
Istanbul is very old and beautiful. What is your last name? My last name is Erdogan. Okay, Erdogan. Nice. Okay, veamos. Sirhead. Vea la respuesta. I'm from Turkey, from Istanbul. So where are you from? Ahí creo que estamos bien, right? Where are you from? Hey, I'm from Turkey, from Istanbul. So, mire la siguiente respuesta. Istanbul, it's very old and beautiful. Si yo le digo, mira, Istanbul es viejito pero bonito. ¿Qué me va a preguntar usted? Si fuese en español. ¿Cómo sería? ¿Cómo es Istanbul? ¿Cómo es lo que acabamos de mencionar, right? Que cómo es. So, ¿cuál es el cómo en las WH questions? What? ¿El what es qué? Who's? How? Okay. How? Okay. How? How it's Istanbul? Okay. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Right. So it's very old and beautiful. Y la última estamos bien. What is your last name? Porque es como le está preguntando a ella directamente, right? So my last name is Erdogan. So hay un apellido X, right? Nice. Vamos bien, vamos bien. Let's see. The next one, number three. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Karen Alejandra. So, Karen Alejandra, you are letter 8. Y Daniela Erica, you are letter B. So, let's see. Hi, Young. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. What's Carolina like? Ah, no, perdón. Carolina? Carolina? Carolina, I don't know here. What's Carolina like? She is really pretty and very smart. How old are you, she? No, perdón. How old are she? Are, is. No me anden asustando How así. Old is she, perdón. Ah, vaya, pues vaya. The answer? She is 18 years old. Perfect, she is 18. So, hi, Joan, how are you? Right, I'm just fine, my friend Caroline. It's here this week from Argentina, okay? Caroline, I don't know her. So esto, Carolina, yo no la conozco, right? I don't know her. How or what's Carolina like, right? Como es ella, right? Mire, she's really pretty and very smart. Muy bonita y inteligente, right? Muy inteligente. So, how old is she? No, usted, how old are you? No, porque no le están preguntando que cuántos años tiene usted. La respuesta dice los años que tiene ella, right? So, how old is she? She is 18 years old, okay? Very good. Nice. Nice. So, we did it, okay? So, el tiempo pasa súper rápido. My goodness. So, we are going to stop right here where it says descriptions. Miren, aquí hay adjetivos. Un adjetivo, ¿se acuerdan de los adjetivos? Cuando iban allá a la clase de lenguaje y literatura, le tuvieron que haber enseñado allá por tercero, qué sé yo, cuarto grado, adjetivos, adverbios, preposiciones y todo eso. So, ajá, el adjetivo dice, es la palabra que describe al nombre de la persona, right? So, eso, ok. So, en este caso, volvemos quizás a la pregunta, ¿verdad? De la anterior, que what's your brother like? ¿Cómo es, right? Usted puede decir un adjetivo, puede decir algo físico o puede decir algo de sentimiento, como vemos aquí. Miren, descriptions, ahí hay un dibujito ahí para cada uno. Veamos, one by one. So, let's see this one. It says right here, he's really tall. Okay, mire,
He is really tall. ¿Qué dijimos que era tall? Bueno, eso no lo hemos visto en este módulo, pero más adelante le va a aparecer. Alto. Él es bien alto, right? He's really tall. So, bien alto. He's really tall. Entonces, usted esto lo puede decir cuando le preguntan, ¿cómo es su hermano? Ah, he's really tall. Ok, so ahí está describiendo. Let's see. Ok, ahí creo que me están escribiendo en el chat, no problem. So, then it's the opposite. He's really short. Ok, so he's really short. ¿Qué sería? Bajito. Es pequeño, bajito. Bajito, chiquito. Ok, es corto, ¿verdad? Es bajo de estatura. Then we have this one. She's a little heavy. This lady right here, she's a little heavy. ¿Qué sería a little heavy? Un poco gorda. Gordita. Ok. Llenito, un poco para pesado. Que no suene tan feo, así un poco rellenita, así, de la buena vida, right? So, es heavy, right? She's a little heavy, okay? Es un poquito rellenita, right? Un poquito. Then we have, she's think, the opposite, right? She's think. Ella es delgada, okay? She's really think, okay? Then we have this little girl right here that says she's really friendly. Ya dijimos que era friendly. Amigable. Amigable. Amigable, ¿verdad? Ella es muy amigable, muy amistosa. Okay. So then we have right here this guy. He's handsome. Guapo. Guapo. Apuesto, bien parecido, right? He's handsome. Este es para masculino. A una mujer no le vaya a decir handsome. Ok, es para un hombre. Igual a un hombre no le vaya a decir pretty, porque el pretty es para una dama, ¿verdad? Una mujer, una niña, lo que sea, right? She's very pretty, right? She is bonita, right? Ella es muy bonita. And he is handsome, ok? Al hombre handsome y a la lady pretty. Ahora los dos, they are good looking. ¿Qué sería they are good looking? Se miran bien. ¿Cómo decimos nosotros en español? Miran bien. Se miran bien. Uh-huh. Uno dice, mire, que bien parecidos, right? Son apuestos, dice uno. Son bien elegantes, bien parecidos. So, good looking, de buen mirar, de buena vista, right? Nice. Then it says right here, she's serious, right? So es enojada, seria, right? She's serious. Then we have the opposite, it's funny. Gracioso, chistoso, right? Then he's quiet. So what is quiet? Callado. Okay, callado, ¿verdad? Serio, serio. Así que no habla mucho, de pocas palabras, right? It's a quiet. And the opposite, she's a talkative. Hablantina. Platicón, platicona, dice usted, es que no se calla, right? Son perico completo, so talkative, talkative, okay? She is a talkative, or he puede también, he is talkative, es un parlanchín. And the last one right here, it says, she's a shy, okay? ¿Qué sería? Tímido, ¿verdad? Tímido. Penoso. Dices que viera que bien penoso. Le da todo, le da pena, right? So shy. Okay, so you see. Aquí tiene ya para hacer una small description, okay? So vamos a hacer unas preguntitas en el chat. Vamos a ver. Si no las terminamos ahora, pues mi modo. Le va a quedar de tarea. Si yo le digo, por ejemplo, what's your... mom like? She's what's your mom like? Okay, ponga ahí, copie la preguntita y va a responder. Okay, she is really friendly, she is talkative, she's a little heavy, she is tall, she is funny, right? Empieza usted a hacer la descripción. ¿Cómo es su mamá? Okay, then the second question.
Let's see, that would be what's your best friend? Uy, espérame. Friend like. Okay, ahí dejé uno, dos renglones, no sé cuántos. What's your, uy, espérame, aquí se me ha ido una letra que nada que ver. What is your best friend like? Okay, ¿cómo es su mejor amigo o amiga? Y describa usted, right? So the next one, what's your brother or sister? No creo que alguien no tenga, pero bueno, si no tiene, invente, pero hermano o hermana. What's your brother or sister like? ¿Cómo es su hermano o su hermana? Uno o lo dos, o como lo que usted quiera. What's your brother or sister like? One more. What's your boss like? What's your boss like? ¿Qué es el boss? El jefe. El jefe. Nice. And the last one, what's your no sé, quiero poner su esposa o esposo, pero si no tiene, no, yo no tengo. So what's your classmate? Cualquiera de los compañeros. What's your classmate like? What's your classmate like? Bien, démosle respuesta a eso. Puede poner más de un adjetivo, no necesariamente solo uno. Usted puede poner, por ejemplo, my mom is a very friendly person. She is a little bit heavy. She is tall. And she's a serious, okay? Y hay muchas más. Más adelante usted va a ver descriptions, right? Para poder describir a alguien con apariencia física, como son los ojos, el pelo, la forma de la nariz, todo eso. Pero eso lo va a mirar más adelante. Ahorita solo estamos viendo descriptions in general, que son como adjectives, right? Le vamos a dar un minutito más. Trate de poner ahí sus respuestas. Deme un segundo, please. Okay, so ready? Ya están las answers de las 5 questions. Finish. Nice.
Okay. Nice. Let's see. Ahí tiene usted las questions, right? So, let's see. Mire que ahí tenemos una new option en Zoom. Se pueden crear notas. Okay, so let's see. Vamos, vamos. No, tal vez no nos va a dar el tiempo, pero ni modo. So let's see. Yo voy a mencionar a alguien y usted escoja un compañero y le hace cualquiera de las preguntas, right? Let's see. ¿A quién no le hemos preguntado este día? A todos les he preguntado. Quiero ver. Mauricio, ya le preguntamos. Marielos Elizabeth. Sí, ya le pregunté también a Marielos, ya me acordé. Y es que hoy les he preguntado a todos. Bueno, mi modo, vamos a ver. Hay volunteers, Carla Noemi. So, Carla Noemi, escoja un compañero y hágale una de las 5 preguntas, cualquiera, no hay, no importa el orden. El que tengo más cerca ahí es Eric Oswaldo. Ok, Eric. What's your mom like? She's talkative. She is talkative. Okay. She's a talkative woman. Okay. So Eric, choose one of your classmates and ask another question. Mm-hmm. Eric. Hey, Audelia. Mm-hmm. Audelia. What's your best friend like? Mm-hmm. ¿Qué se me hizo, Audelia? Ahí está. Repeat, please. Sorry. What's your best friend like? My best friend is Peter. He's a man very, handsome. Okay. Perfect, Audelia. Nada más que ahí sería. Peter, no se dijo un nombre, right? So, he is a very handsome man. Okay, el man okay. Sería el nombre, ¿verdad? De lo que estoy hablando, eso va al final, okay? He is a very handsome man. Okay, perfect. Bien, yo sé que todos quieren leer sus respuestas. Mañana vamos a leerlas, okay? Tengo okay. Un minuto nada más y necesito validar por acá la asistencia, aunque solamente confírmeme si ha venido Ingrid Tatiana. Sí, Miss. Okay. Aquí estoy present. Nice. Solo usted no tenía attendance. So, time is over. I hope to see you tomorrow. Venga mañana. Mañana es nuestro viernesito, right? So no falte porque es importante que usted cumpla con su meta del 80%. Trabaje la plataforma, si es posible hoy mismo, para que ya mañana no tenga que estar pendiente. Porque mañana es último día para completar sección 4 completa y la mitad de las 5. Si completa las 5 completito todo, sería excelente, ok. So time is over, good night and see you tomorrow, ok. Bye bye, take care. Good night. Good night, everyone. Good night.